La pizza es un plato comestible hecho de masa en el que se coloca una variedad de ingredientes sabrosos. En Italia se come pizza de diferentes maneras, mientras se camina, sosteniendo un pedazo con las manos, en una pizzería, armado con un cuchillo y tenedor. Si levantas un triángulo de pizza con las manos, podría doblarse y perderse los ingredientes. ¿No puedes asegurarte contra este peligro? Resulta que puedes. Debes doblar la rebanada tú mismo, doblando los bordes hacia arriba para que la superficie se vuelva cilíndrica. Si la masa es delgada y está horneada, como, por ejemplo, en la pizza romana, entonces un trozo de pizza tiene propiedades similares a una hoja de papel. Se dobla, pero no se estira. Los experimentos con un triángulo de papel doblado cilíndricamente nos convencen de que incluso su punta no se dobla hacia abajo. El hecho es que una superficie cilíndrica, al igual que una superficie cónica, es muy simple, se produce enrollando una hoja de papel plana. Estas superficies tienen un escariado plano, son esencialmente planas. Si pudieras doblar la punta de un triángulo de papel curvado cilíndricamente sin estirarlo, obtendrías una superficie similar a una silla de montar. La clave matemática para explicar que esto no es posible es un teorema que afirma que una importante característica de las superficies, llamada curvatura de Gauss, no cambia al doblarlas, es invariante. Para superficies planas, cilindro, cono, la curvatura gaussiana es cero, y para una superficie de silla de montar es negativa. Esto significa que no será posible convertir una superficie cilíndrica en una silla de montar al doblarla. Como consecuencia, la porción de pizza doblada cilíndricamente está asegurada contra dobleces inesperados y caída de ingredientes. Así es como el teorema geométrico permite disfrutar sin preocupaciones de la pizza.